Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera. Hoy vamos a hablar del Apple Watch Series 4. Vamos a dedicar este, este charlas completamente al Apple Watch Series 4 porque, bueno, lo hemos estado, lo los dos, lo hemos estado probando desde prácticamente el lanzamiento. Desde septiembre del año sí. pasado. Tenemos los análisis publicados en Apple Esfera y alguno más también de cristian muy súper interesante, cómo utilizarlo a nivel deportivo. Sí. Eh, os aconsejo que no os a competiciones porque siempre se hacen los puntos máximos al día A no es, vale. es imposible ganarlo Yo directamente no he competido con él sí. porque ya sé lo que hay. Vamos a intentar trucar los Apple Watch de alguna forma Pero bueno, eso habrá que a, a hablarlo con Apple Pero lo que queremos comentar de, del Apple Watch es un poco la experiencia que tenemos Tras todos estos meses de uso Exacto, a, hacia dónde tiene que ir un poco el dispositivo Y, y ventajas que le veríamos eh, si añadieran nuevas funcionalidades Y yo creo que al final lo, lo primero que tenemos que, que hablar es de la batería que es el gran cambio de, es de, de, de este teléfono. De hecho, bueno, os puedo contar, yo ahora mismo lo llevo sin batería porque he estado tres días fuera de casa y se me olvidó el cargador. Ese es el problema, es el que problema. dura dos días Exacto. entonces te olvidas de dos que, hay días que de cargador. Entonces, bueno, pues eh, me duró prácticamente los dos días completos incluso haciendo deporte, cosa que está bastante bien. O sea, hasta, yo, la, hasta la noche. ¿no? Hasta Prácticamente hasta la noche, sí. Prácticamente hasta la noche. Y, y la verdad es que me funcionó muy bien. El, el nivel de batería de esta generación se ha contenido bastante. Y haciendo deporte, si lo utilizas, si es más sedentario o no utilizas tantas las aplicaciones, te no tienes tantas modificaciones, te puede llegar perfectamente a los dos días largos. Uh -huh. O sea que es bastante bastante, bastante útil. No sé en tu experiencia si has tenido. Yo, es es cierto que ha habido veces a mitad de la tarde que de repente te toca y. Tit, tit, oye, mm. que estoy un 10% ahí. Sí. Es Eso verdad, desde cuándo no lo cargo, tío. Sí, desde hace sí, sí. un par de días por lo menos. Sí. Pero es cierto que con las anteriores generaciones ya tenías la costumbre de dejas en la mesita uh -huh. de noche cargando y tal. Y ahora con este, ¿no? Ahora con este es el primero que, con el que duermo con él prácticamente todos los días. Uh -huh. Porque Precisamente porque la batería uh -huh. dura un montón. Eso es una de las ventajas que tiene el nuevo, el nuevo chip. Este, este reloj es el primero que tiene un chip de 64 bits. Eh, Apple ha creado también un chip que es muy eficiente energéticamente y se nota la diferencia con, con respecto a generaciones que anteriores. Que además la pantalla es más grande, entonces sí. consume más, pero el procesador sí. es más eficiente. Bueno, ahí hay un, una eficiencia que han conseguido bastante importante. Apple, eso además lo hace muy bien a lo largo de todas las generaciones, no solo de los Apple Watch, también de los iPhone y de los iPad, que es ellos tienen su, su baseline, su línea base que no pueden ir hacia atrás a nivel de, de rendimiento de batería y aunque aumenten tamaño de, de pantalla, aumenten potencia pero siempre iPads tienen son que 10 horas, ¿no? Exacto, 10 horas. el iPad son 10 horas desde todas las generaciones, o sea que quien no vea así dirá, bueno, es que no evolucionan, pero claro, el iPad ha evolucionado es mucho más rápido, mucho más potente, tiene claro, más pantalla, más cosas. con lo que está el rendimiento cada generación es incrementalmente mucho más, mucho más eficiente y bueno, el, el reloj, la batería, la verdad es que está sorprendente, evidentemente nunca va a llegar a la, la semana batería. De, ba de batería o al mes de batería de algunas las inteligentes. Claro, es, es otro concepto. Yo creo que, bueno, no tenemos que olvidar que llevamos una pantalla con un sensor cardíaco. Que es un ordenador, pero. Claro, que es un ordenador. <laughs> bueno, eso, eso daría para muchas charlas. Como ya y aquí hago mis Excel y tal. <laughs> como ya sabéis. Pero, pero bueno, es, es algo que sí que está funcionando bastante bien, por lo menos desde la primera generación. Uh -huh. Y es algo que seguramente se potencia en, en, a lo largo de las, de las siguientes. Aunque para esta generación que viene. Quizá no espere mucho cambio a nivel de diseño. No, y mantengamos, no mantengamos esto. Hay más cambios que, que podemos hablar. Otra de las ventajas de este Series 4 es que es independiente, por fin, de del iPhone. iPhone. No al 100%, uh -huh. pero sí bastante. Por lo menos además en España ha llegado la. La conectividad celular uh -huh. eh, el año pasado. Uh -huh. eh, la conectividad celular en Apple Watch llegó con el Series 3, pero esa versión no llegó a España hasta el año pasado, que también uh -huh. tenemos el Series 3 y el Series 4. Una de las preguntas que hace la gente cuando, cuando hablamos de esto es: eh, si no tengo aplicación de WhatsApp eh, instalada nativamente en porque el no Apple hay, Watch, porque no hay. No hay ¿Recibo las notificaciones de WhatsApp cuando esté por ahí fuera y no tenga el teléfono cerca? Yo las he recibido. Sí, sí Yo que sé, se reciben sí, porque se sincronizan con iCloud. Y es otra de las ventajas ocultas de estas... De, de iCloud que no se, no se potencian mucho, no se dice mucho y a lo mejor la gente parece que sea como tú, pues la recibo y no sé por qué. Tampoco me planteo mucho más, pero pues ya está. Exacto. Con Slack también la recibes. Con, con Twitter, bueno, Twitter, creo que tiene aplicación, sí. no me acuerdo. Eh, Bueno, las aplicaciones nativas lo que hacen al final es utilizar como si fuera una aplicación normal y corriente la conectividad, la conectividad que tenga del teléfono. Lo que tenemos con el celular es que al final está conectado a la nube y cuando recibimos una notificación en nuestro teléfono, lo que hace el teléfono es decirle, oye, Enviar al reloj que tiene una, una notificación, aunque en este caso las notificaciones no sean inteligentes, como pueden ser con las aplicaciones nativas. Yo creo que ahí sí. tú tenías una petición para algunas de ellas. Sí, eh, mm. WhatsApp, Slack y compañía. A mí me gustaría que tuviéramos ya una aplicación como Dios manda, porque la que hubo de Slack no, mm. no, no me terminó terminado de convencer, de hecho la, la acabaron retirando. Mm -hmm. Yo. Yo creo que, no sé si esto depende de Apple o de los desarrolladores, pero que hagan algo parecido a la de mensajes de uh -huh. Apple, que es que es súper útil. Uh -huh. A ver, no vas a re redactarle el mensaje de tu vida a un contacto, pero uh -huh. entre el dictado, eh, el reconocimiento este de letras de, que tú pones okay. OK, respondes OK y ya está. Uh -huh. eh, con el dictado que funciona increíblemente bien, yo es que eso es súper competente. que lo pusieran para Slack, para WhatsApp y Telegram, me imagino que para los que uséis Telegram, que yo uh -huh. no. Pues eso está... Ah, bueno, Telegram tiene su propia aplicación, aplicación y creo que funciona activa. bastante sí, bien. Sí, vale. está muy contenta la comunidad. Pues algo así, mm. algo así. Yo además incluso podría utilizar algún tipo de API o herramienta de desarrollo para que las aplicaciones de terceros lo utilicen de forma sencilla. Pero quizás, lo comentábamos antes de, de grabar, es que quizás en el reloj funcione también otra cosa que se va a oír a hablar bastante de ahora en adelante, sobre todo con la llegada del HomePod, y es Siri OS. Eh, ah, ¿qué, pasaría, de Siri? ¿Qué pasaría si Siri se convirtiera no en, en bueno, una parte de, de, de iOS, sino que fuera realmente un sistema operativo propio con aplicaciones de voz? Que al final parece que es lo que está atendiendo todo el mercado. Alexa está, pasando, está funcionando muy bien. Google Assistant también hace lo que puede contra Alexa. Yo creo que Alexa aquí más o menos es el que se, se posiciona mejor. Porque están saliendo realmente. Pero hay aplicaciones. aplicaciones. Eh, hay como ocho categorías, me parece, que sí. se integran con Siri, de pagos, de uh -huh. Uber, etc. Pero tú, tú te refieres a algo más avanzado, ¿no? Claro, a, al final es un poco eh, el feedback que tengas con ese tipo de, de interfaz y es muy parecido a lo que si habéis visto la película Her, que os la recomiendo a los que os guste la ciencia ficción, eh, más allá del trasfondo romántico de la película, eh, la interacción con el, con el sistema operativo es un poco una interfaz de usuario, lo que pasa que a nivel de voz. Entonces, lo que tenemos ahora mismo, le podemos pedir cosas. En Alexa, por ejemplo, había un, un anuncio en televisión en, hace poco que, bueno, se integraba una conocida marca de hamburguesas, se integraba con Alexa y le podías pedir a Alexa que te trajera una hamburguesa ¿Sí? a casa. Entonces, <laughs> ese tipo de menú, ese tipo de, oye, quiero una hamburguesa, pues, ¿cuál quieres? Te dice todas las que tienes. El ejemplo tuyo, que tú hablas de una aplicación de, de, de car sharing. Sí, de a una de las cosas que más has hecho de menos de para poder dejarme el iPhone en casa cuando voy al gimnasio, y ir y volver, uh -huh. es poder tener una aplicación para el típico Car2Go, City, estas uh -huh. aplicaciones de car sharing, que pues poder mmm, seleccionar el coche que esté más cerca, uh -huh. de alguna manera, que obviamente no va a ser la aplicación que tienes en el iPhone, uh -huh. pero que, que puedas trabajar con ellas independientemente. Uh -huh. Y con eso yo ya me olvidaría, uh -huh. para mí sería un, un auténtico paso adelante. En el Apple Watch, en mi uso. Podría ser incluso algo mixto. No tiene por qué ser todo de voz o todo en pantalla. Mm. O sea, tú puedes pedirle a Siri, oye, resérvame el coche más próximo que tenga Está y que ella. A 50 metros exacto, de donde estás tú. Que ella oye, te bueno. muestre, bueno, digo ella por, por lo que Y te no, muestre, no, mujer. te va a estar ahí diciendo. No, 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 no. Te lo puede decir en voz o te puede a la vez que te lo dice en voz claro, también claro, mostrarte. Exacto, las características para que tú lo elijas. Pero si es un poco una forma, yo creo que al final hay que llegar a una forma natural de uso. Y eso es una forma de que tú. Si me preguntas a mí, oye Pedro, reserva un coche, pues yo te lo miro, te digo, pues mira, tienes todas estas opciones, elige la que tú quieras. Mm. Tú me dices, pues mira, de esta lista esta. Pues yo ah, lo que hago, o sea, al final, la interacción tiene que ser natural y el Apple Watch, yo creo que es un buen momento para que también sea esto y que es un dispositivo que puede entrar muy bien eh, con Siri. Yo creo que este año va a ser sí. la llegada de HomePod está ayudando mucho y quiere ser uno de los players fuertes aquí dentro de los asistentes estos de voz. Y yo creo que en la conferencia de desarrolladores de este año veremos mucho avance. Pero bueno, sí que es cierto que eh, hay mucho recorrido por hacer, sobre todo en este sistema de cómo interactuar, de las aplicaciones que no acaban de definirse mucho. Y al final es importante que las aplicaciones... Quizás no acaban de definirse mucho porque no es, no es el, 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 el mejor lugar, porque el mejor lugar que sí queremos que funciona, que está funcionando muy bien en el Series 4, son las esferas. Exacto. y Las complicaciones, que ahora puedes tener hasta ocho complicaciones. Yo cada uno tiene bueno, una, una... Qué complicado es. ¿eh? Muy o sea, complicado. Yo no sé cuál es, cuál es tu favorita y cómo la usas. Eh, la esfera, eh, esta que te puedes poner las ocho complicaciones, uh -huh. la verdad es que la tengo organizada para cubrirme todos los aspectos de mi día a día. Tengo... Uh -huh. Eh, la esfera de actividad, que me dice cómo voy, que por cierto llevo 300 y pico días de racha seguida, ¿eh? no llego al nivel de Cristian, pero ahí estoy, eh, me dice el tiempo, si hace mucho frío, si hace sol, tal y cual, y bueno, varias, una de contacto directo para poder acceder a llamadas, mensajes, uh -huh. etcétera, el temporizador, la alarma, bueno, es que aquí tengo todo. Uh -huh. Entonces, suelo alternar entre esta y la de Siri, y la de Siri uh -huh. también, eh, la verdad es que conforme la vas usando, te va proponiendo esas cosas en el momento en mm. que tú las necesitas. Se Igual no es el más. momento exacto, pero, pero sí que es como proactivo. Uh -huh. no, te, no tienes que tener la pantalla llena de cosas. Y ¿vale? uh -huh. eso también me gusta mucho de la esfera sí. de Siri. Sí, yo creo que al final aquí también es un campo de mejora para WatchOS 5. Yo creo que lo que todos les, le pedimos a WatchOS 5 es la tienda 6. de esferas. Watch 6, 6, 6, perdón, 6. <laughs> WatchOS 6, que yo creo que es la tienda de esferas que todos le estamos pidiendo desde hace un montón de generaciones y que tenían que variar, pero bueno, estas esferas no de es, cualquier forma. No de cualquier forma. O sea, tendrían que tener ciertas reglas de diseño de Apple para que no haya engendros como que hay ser, en alguna sí. tienda por ahí de aplicaciones. Tendría que ser aún más restrictivo incluso que la App Store de ellos. Hmm. O sea, eh, la, las esferas tienen que ser algo muy, hmm. muy no sé. Es que <laughs> muy es, estilo Apple. Claro, es exactamente en, en un reloj, en el Apple Watch es Parte de cómo se muestra tu producto a la gente. Sí. Entonces, claro, si tienes ahí una esfera hecha de cualquier manera, o que no funciona como tiene que funcionar, o tiene algún problema de. O que no se integra con todas las funciones que ofrece, exacto, como las exacto. esferas de, de Apple, mm. eso ya sería un mm. paso atrás. O sea, yo, creo que, que... Yo, yo creo que está preparado Apple para esto, porque además eh, en, la, en la aplicación de, de Apple Watch para iPhone, ya prácticamente eso es una mini app store de, de, de watch faces. O sea que llegará en algún momento. Yo no sé, yo, yo no estoy seguro, porque lo mismo. Eh, yo lo llevo pidiendo cinco cinco sí, sistemas operativos. Lo mismo pasan cinco años y estamos no. aquí en otro charlas sí. y estamos igual hablando Yo, si este año no lo ponen, ya no lo voy a pedir más. Me das por vencido. Me doy por vencido y a ver si lo, A ver qué nos ofrece S 6 que yo creo que ya que no van a hacer un cambio importante en el diseño de los relojes, tienen que hacerlo en el software. Y, y la verdad es que ha mejorado mucho con respecto a las primeras generaciones de WatchOS, sí. a lo que tenemos hoy en día en funcionamiento, en velocidad, en estabilidad, Increíble. aplicaciones. La interfaz de usuario en el WatchOS, en el, en el, en el Apple Watch Series 4, es espectacular. Y, y la verdad es que bueno, el veredicto es: si os tenéis que comprar un reloj inteligente, <laughs> tiene que ser un Apple Watch. Ahora mismo yo creo que no hay ninguna opción. Si tenéis un rival, iPhone, no hay otra opción. No hay ninguna otra opción. Eh, hay eh, no necesariamente un series 4 los series 3 están muy bien de precio sí. y están saliendo por ahí con ofertas como la que pusimos el otro día en cazando gangas de magníficos muy bueno, buenas bueno, 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 que cazadas. volaron enseguida estar atentos a nuestro cazando gangas todos los viernes que publicamos cosas interesantes pero bueno es la verdad es que estamos bastante contentos con esto excepto cuando no le ganamos a Cristian en las competiciones que Oye, tenemos que echar todo que eh. todo se andará bueno <laughs> Podéis apostar si queréis, pero aquí no. Aquí no Oye, va ponemos a un ranking ahí de editores de a ver sí, cómo queda eso. Sí, sí, bueno, o todos los lectores que. Y, 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 y bueno, y todos los que nos ven y nos oyen también en el podcast, que también nos oyen en el podcast, que se animen a competir con nosotros y bueno, pues ya podemos tener ya el, el año ah, ya verdad. resuelto. Despertándome por la noche ahí para sí, hacer. El... preparando la campaña ya de, de, de verano. Bueno, eh, muchísimas gracias, Eduardo, por las impresiones. Eh, gracias a todos. Nos vemos en el próximo Charlas de la PLFRA. Recordad que hay vídeos de tutoriales de Miguel, que está también haciendo un trabajo fantástico. Estamos eh, Vamos a sacar muchas más charlas eh, en, en los próximos, las próximas semanas. También tenéis las keynotes de Pedro, vividas de en primera persona, de, de septiembre del sí. de, de año pasado y del Se, anterior. Septiembre si no y octubre, equivoco. sí, sí. O ah, sea que podéis, podéis eh, dar un paseíto y hablaremos en su momento de las que tocan este año. Pero eh, bueno, nos vemos en las próximas charlas. Darla me gusta, likes y todo lo compartir, que queráis. Etcétera. Compartir, etc. Compartir, que compartir y vivir. Exacto, muy bien. Y nos vemos pronto. Un saludo. Venga, hasta luego. Chao.